Gobernador Nacional del Estado de Chiapas, en esta visita a Covice Paraíso, para esta visita de obra del muro de contención a base de gaviones, vamos a ceder los micrófonos al presidente municipal, para, bueno, al ingeniero, al secretario de Obras Públicas Municipales, para la siguiente explicación. Muy buenos días, señor gobernador, presidente, buenos días a todas y a todos. Me voy a permitir exponerle de manera muy breve los trabajos que el ayuntamiento que preside el licenciado Carlos Morales ha realizado en materia de gestión integral de riesgo de desastres. Aquí en este lugar se construyó una obra, gobernador, que es un conjunto de 6 obras que se realizaron con recursos que nos brindó su gobierno a través de la Secretaría de Protección Civil, del famoso Fondo para la Gestión Integral de Riesgo de Desastres, el FOGIR. Este lugar estaba expuesto a una amenaza, pues con el paso de los años, con el paso del tiempo, se construyó un riesgo que tenían las casas, habitaciones, las viviendas de la parte de arriba, que se podían colapsar, podía haber un derrumbe y afectar también a las de abajo y a los peatones que cruzan por este callejón. Aquí se realizó esta obra, que es un muro de contención de 40 metros de largo, tiene 5.5 metros de alto y un promedio de 3 de ancho. Hay 1,000 toneladas de piedra aquí. Estos gaviones son esos cubos de malla que se llaman de triple torsión porque resisten la presión, que se rellenan con piedra de tamaños uniformes y conforman, evitan, tienen como objetivo detener los derrumbes que se pueden provocar por la lluvia, por el viento y por el empuje que provocan el peso de las casas que están arriba. Esta es la imagen de antes que teníamos aquí. Se puede ver ya el hueco, la vulnerabilidad que tenían las viviendas y por lo tanto también el andador y las de abajo, las casas de abajo. Existen varios puntos en la ciudad en donde se han construido riesgos, como este, que es un ejemplo. Algunos de esos están en las imágenes que están atrás, son muros de contención que se realizaron con el fondo que le comento. Muy peligroso. Avanzamos medios, por favor. De estas obras, de este conjunto que le comento, se puede resaltar la limpieza y la rehabilitación del tren fluvial que alivia y aleja, apoya al río Popó. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, al secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, por estas obras que son de protección civil. Y cedemos los micrófonos al presidente municipal. Buenos días, gobernador. Para
agradecerle el que nos acompañe a la visita de esta obra que se terminó a finales del año pasado. Pero vamos a decir que ahora sus beneficios se dieron en estos días. Al igual que esta obra, se hicieron otras obras más, ¿no?, que se hicieron con el COGIR, con el fondo de riesgos de desastre. Tuvimos el apoyo del gobierno del estado por conducto de este fondo, pero no solo hicimos las obras que apoyó Protección Civil, sino que hicimos otras obras más nosotros, que consideramos que eran urgentes en otros lados. Son muchas acciones, por decirles nada más, en materia de alcantarillas, gobernador, son 300 alcantarillas que desasolvamos y que mejoramos la barrilla. Y es muy importante que le mencione que junto con el secretario de Protección Civil y con el secretario de Obras Públicas, hicimos días previos a estos días de lluvia que tuvimos, una desasolve del río Sabina. Avanzamos en los afluentes y luego nos concentramos en el Sabina. Fueron 2.090 toneladas que se levantaron de lodo, de residuos, de vegetales y todo, con 10 camiones y 7 máquinas que estuvieron trabajando, ¿no?, durante 15 días en dos ejercicios que se hicieron dos semanas. Más otros trabajos que se estuvieron haciendo de revisión y mantenimiento en la parte alta de Sabinal para que no se nos pueda hacer una represa natural con residuos de árboles y eso y podamos tener un problema aquí en la ciudad. Es importante que le diga al gobernador que sin la coordinación entre las áreas de gobierno, de Estado, el municipio no pudiera. Es muy difícil haber podido dar este resultado que tenemos que hacer. Pudieron haber encharcamientos, pero no hubieron riesgos graves, ¿no?, debido a que el mantenimiento que se le dio. Le voy a citar algunos ejemplos, gobernador. A la altura del lado poniente de la población ambiental, más o menos, que tenemos tres tapones, que ahora ya no vamos a causar un problema. ¿Cuáles? El primero que está en la 16, casi llegando al Indeporte. El segundo que está frente a la UNESCO, donde está la gasolinera San Luis, ahí teníamos otro encharcamiento muy grande, donde había una vieja gasolinera. Y más adelante, donde está la Oberá, ahí teníamos otro sol. Si damos la vuelta hacia la Sierra Rojas, donde está la fuente de Mantomazá, la fuente de la Diana, hacia arriba, en un hondo que había ahí, teníamos permanentemente un riesgo de normal. Esos cuatro puntos, nada más por señalarles algo, no tuvimos ningún problema en esta ocasión, porque se hicieron los trabajos coordinados con Obras Públicas del Estado y con Protección Civil. El gobernador, también es importante que le comente que la ciudadanía participó. El programa de limpiemos flujos que hemos tenido, donde se han instalado contenedores de PET, las botellas grandes, que por cierto se compró, apoyó con una compra de una, se instalaron 120 botellones de esos grandes, fueron donados por la ciudadanía y dieron excelentes resultados. Son varias toneladas que se han levantado de PET durante estos meses y hoy no fueron a parar a camiones. Los contenedores negros que nosotros estamos instalando, que llevamos instalados hasta ahorita 3.500, ¿no?, y vamos a llegar a 6.000 para el mes de agosto, funcionaron. Ya no vimos en las calles de Tuxtla nadar bolsas y basura con las corrientes. Y esto tapaba las alcantarillas, teníamos el cargamento, inundaciones en las casas como consecuencia. Ese es el trabajo preventivo que se está haciendo, gobernador. Y, por supuesto, nuestro reconocimiento a la ciudadanía por haber ayudado y por haber participado. Evitamos riesgos, ¿no? Y después de tantos años que no teníamos una temporada de lluvia tan intensa como la que tuvimos hoy, seguramente este muro que hoy simbólicamente usted viene a inaugurar con su recorrido, hubiera puesto en riesgo a muchas familias, las que viven en esta, en este edificio, como los que están, las casas que están en la parte A. Hubiera sido seguramente el blandecimiento muy riesgoso. No había sido en otros años porque no había llovido tanto, pero este año sí nos atacó por sorpresa. Aquí lo importante es que un gobierno resuelva problemas y prevé hacia el futuro. Vamos a seguir trabajando coordinadamente como usted le ha instruido a las áreas de gobierno del Estado y nosotros vamos a ir sumando mejor nuestros esfuerzos para evitar riesgos, resolver problemas y dar resultados a la aprobación, señor gobernador. Muchas gracias.
por su apoyo a nombre de los ciudadanos. Muchas gracias. Para dar certeza a estas grandes obras, vamos a escuchar a continuación las palabras de agradecimiento del ciudadano de la colonia Vice Paraíso, don Oscar Jesús Urizca. Gracias, señor presidente, por el apoyo que nos alejó el peligro de acá. Ya tenía muchos años que se hizo esto, derrumbe. Y tanto los vecinos de acá, amigos y amigas, escuchamos el mensaje del gobernador constitucional del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Me da muchísimo gusto saludarlas, saludarlos. Saludo a Óscar de Jesús Solís Calvo, representante de la colonia Foviste Paraíso. También al presidente municipal Carlos Morales Vázquez, a Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil, está aquí con nosotros. Pues me da mucho gusto que esta colonia Foviste Paraíso ahora esté protegida, porque esto es parte muy importante de la seguridad. La seguridad no solamente es combatir a la delincuencia, mantener salvos los bienes y la integridad de las personas, sino también es seguridad prevenir los riesgos. Y eso para nosotros es muy importante en nuestro gobierno. Y por eso trabajamos coordinadamente con el presidente municipal en muchas cuestiones para darle bienestar a la sociedad de nuestra capital. Porque sabemos que Tuxtla Gutiérrez es el asentamiento humano más importante y más grande de Chiapas. Por eso no vamos a escatimar esfuerzos para proteger a las y a los ciudadanos de Chiapas y, por supuesto, de Tuxtla Gutiérrez. Qué bueno que este muro se construyó antes, porque de otra forma, pues hubiéramos tenido grandes estragos con esta manifestación de dos fenómenos naturales que se presentaron. Estuvimos con lluvias una semana completa, ustedes lo han de haber visto, dos ciclones, uno que se llamaba Amanda y el otro Cristóbal. Sí, uno Amanda y el otro Cristóbal. Y de no haber estado realizado este muro de contención, pues las consecuencias hubieran sido muy graves para el pueblo. Por eso me da mucho gusto estar aquí, más bien supervisando esta obra, pero no tengan ni la menor duda que vamos a seguir trabajando de la mano con el presidente municipal para evitar este tipo de riesgos, porque primero está la seguridad, está el bienestar, el fortalecimiento de las y de los chiapanecos. Así que yo quiero decirles que esta es una obra de responsabilidad del gobierno, pero a mí me da mucho gusto que la ciudadanía se haya sumado, porque ese es un factor muy importante para sacar adelante las obras fundamentales y sobre todo aquí en la capital. Por eso, amigas y amigos, cuídense mucho y cualquier cuestión de peligro, de riesgo que ustedes observen, acudan a las autoridades, porque más vale prevenir que lamentar. Y eso es fundamental, que evitemos que el pueblo de Chiapas pueda tener
riesgos que incluso puedan poner en peligro no solamente su patrimonio, sino también la vida misma. Así que muchas gracias y muchas, pero muchas felicidades. Muchas gracias. El mensaje del gobernador constitucional del estado, como en todo el estado, apoyando a las y los chiapanecos. Gracias a todos los habitantes de